El tallista malagueño Pedro Pérez Hidalgo realizó un trono para la titular del huerto de entonces de enormes proporciones. En la década de los 50 del siglo XX, la imagen ya lucía un manto del artista Leopoldo Padilla, representando un frondoso olivo. De nuevo, el trono de la Sagrada Cena, realizado por Manuel de la Pascua Díaz Sutil y colaboradores en 1939. En 1951, al ser suspendida la procesión por lluvia el Lunes Santo, el Cristo salió por única vez el Martes Santo por la mañana. Una artística peana de Palma Burgos y el trono de Jesús de la Columna fue regalado por el gobernador civil de entonces y salía totalmente armado del interior de la iglesia. Sus armónicas dimensiones daban un mayor realce a la talla. Como podemos observar en las diversas muestras gráficas de una de las tradiciones más populares de la Semana Santa malagueña, el manto de flores de la Virgen de las Penas, constituyendo por su carácter intencionadamente efímero la iconografía más cambiante y a la vez más expectante de todas las cofradías y hermandades pasionistas de nuestra ciudad. Fotos de la década de los años 50. Nueva imagen de Jesús del Rescate recibiendo ya culto en la actual capilla de la calle del Agua, año 1951, obra del escultor egrabense Francisco Campos Serrano. Primera salida procesional desde la capilla de la calle del Agua de Jesús del Rescate, el trono provisional de 1951. Detalle del rostro de Jesús del Rescate, imagen de Francisco Campos Serrano, ejecutada en 1951. Primera imagen de la Virgen de Gracia, tallada por el escultor de Cabra de Córdoba, Francisco Campos Serrano, en el año de 1951. Aunque fue bendecida, nunca llegó a procesionarse de una manera oficial en la Semana Santa malagueña. Aquí vemos con más detalle el rostro de la primitiva escultura de la Virgen de Gracia, obra de Francisco Campos Serrano. Aquí observamos una bella perspectiva del singular y muy malagueño trono de carrete de Jesús Nazareno de Viñero, preparado para su salida procesional en el interior de la iglesia conventual de las religiosas dominicas, en la Semana Santa de 1951. Trono, obra de Cristóbal Velasco Cobos. El trono de Jesús Nazareno de Viñeros en el interior de la catedral malagueña para la realización de su estación penitencial de la Semana Santa de 1951. Aquí vemos a nuestro Padre Jesús de Viñeros saliendo a carretería desde el tinglado. Indiscutiblemente, al margen del cajillo provisional, los demás elementos del trono, palio, manto, arbotantes y barra, le daban al conjunto procesional de la Virgen de la Amargura una bella y personal iconografía en el marco de la Semana Santa malagueña de los años 1950 a 1970. En la Semana Santa de 1951 vemos la primera salida procesional del paso del misterio del Santo Traslado, cuya presencia a partir de entonces en la Semana Santa malagueña enriquecía considerablemente la catequesis plástica de nuestro procesionismo con una nueva escena evangélica de la Pasión de Cristo. En la foto vemos al escultor Pedro Moreira López ultimando una de las esculturas del grupo escultórico del Santo Traslado. Sin embargo, de las siete imágenes que conformaban el grupo escultórico del Santo Traslado, tan solo cuatro de ellas fueron realizadas por el escultor malagueño Pedro Moreira, tal y como figura en la actualidad. De esta manera, el paso del misterio quedó muy menguado en su narrativa plástica, a pesar de la buena ejecución con que están realizadas todas las figuras que representan la escena evangélica del traslado del cuerpo de Cristo al sepulcro, envuelto en una sábana por parte de José de Arimatea, Nicodemus y el pastor Estefanus. Aquí vemos el detalle del bello rostro de Jesús del Santo Traslado,
obra de Pedro Moreira López en 1951. En esta foto observamos el grupo escultórico del Santo Traslado ya concluido en el taller del autor Pedro Moreira López en 1951. Tanto José de Arimatea con turbante como Nicodemo se emplazaban a los pies de Cristo. Sin embargo, su ubicación ha variado a lo largo de los años. Nicodemo se situaba en 1951 a la izquierda del Señor, mientras que José lo hacía a la derecha. Aquí vemos a María Santísima de la Trinidad, en un trono rebosante de flores. La Virgen llevaba una corona con bombillas. Preciosa perspectiva del trono del Cristo del Amor, que pasa por la antigua plaza del Hospital Militar. Aquí vemos el trono de la Hermandad Ferroviaria de la Sagrada Cena bajando desde el Santuario de la Victoria. Aquí vemos el manto de flores de la Virgen de las Penas del 1952 en su monumental trono que estrenaba por obra del escultor Pedro Pérez Hidalgo. En la foto vemos la terminación total de carpintería y talla del trono proyectado por el escultor Pérez Hidalgo para la Santísima Virgen de las Penas, que comprende los laterales y crestería correspondientes, dos ángeles que portaran los arbotantes traseros, los cuales también se tallaran la parte de los mismos, como así la construcción de 12 cabezas de varales para el mismo. Y como podemos observar, indiscutiblemente, el nuevo trono de la Virgen de las Penas era un auténtico retablo callejero. Nuevo trono para Jesús de los Pasos en el Monte Calvario, que, por su estructura y decoración neobarroca, estaba más acorde con la estética del procesionismo malagueño, construido en el taller de Adrián Risueño, en la Málaga de 1952. Aquí observamos el trono del Santísimo Cristo de Ánima de Ciego, que quedó muy mejorado en su ornamentación barroca. La obra es de Adrián Risueño, de 1952. Preciosa imagen de la Semana Santa de 1952, en donde vemos al Nazareno de Viñeros por calle Cister para entrar en la catedral. Durante los años 1940 a 1957, la Virgen de la Caridad fue procesionada en numerosos tronos provisionales de gran sencillez y mediocridad artística, predominando los llamados tronos de flores, algunos de ellos de gran fantasía formal, según aparece en la documentación gráfica que aquí os aporto. El Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario de la Cofradía del Rocío procesionó en 1952 un trono que salió del taller del artista malagueño Adrián Risueño. Aquí vemos a la Cofradía de la Pasión, que era una de las pocas en esos años que salía desde el interior de un templo. En la foto se aprecia el Nazareno de la Pasión comenzando su recorrido desde los Santos Mártires. La Pollinica abría los desfiles procesionales en la tarde del Domingo de Ramos. En la foto se ve al trono en un lateral de la Alameda, de la Semana Santa de 1952. En esta época era habitual que, ante las carencias existentes, los nazarenos llevasen velas de acetileno en vez de las de cera. Esta instantánea refleja a nazarenos de la Cofradía de la Expiración que llevan los citados cirios que se iluminaban gracias al acetileno. Aquí vemos a los legionarios del Tercio Duque de Alba. Desfilaron ese año por las calles de Málaga, el Jueves Santo, acompañados por una mascota muy particular, un jabalí. Lo habitual es que traigan a un carnero. Aquí vemos el trono de la Soledad de Mena, a su paso por el puente de Tetuán. La Virgen va cubierta por un peculiar palio chavado, tan característico de la congregación de Mena. Aquí vemos la Virgen del Amor Doloroso en un trono de Cayetano González, sin palio. Los hombres van con la cara tapada. Vemos cómo delante del trono de Viñero va con un mazo en la mano José Luis Hurtado de Mendoza, por calle Carreterías. En la fotografía observamos a nuestro Padre Jesús de la Pasión
en el año de 1952. El trono de la Piedad de Palma Burgos, 1942, carecía en 1952 de los faroles alzados con columnas salomónicas. Posiblemente se eliminaron al reducirse las dimensiones de la obra. Aquí vemos la salida procesional de Jesús del Rescate de 1953. El trono, obra de Antonio García Ponce y Pedro Pérez Hidalgo, y el diseño de Antonio Rojo Carrasco. En 1953 se añaden los bajorrelieves del Vía Crucis de los talleres Oreja de Bilbao. En esta foto vemos el detalle de la incorporación de la Virgen de la Victoria en el frontal del nuevo trono para el Cristo de Jesús del Rescate. Aquí vemos el trono del Cristo de los Estudiantes. Siempre ha sido llevado por jóvenes vestidos con traje azul marino. El trono lo realizó Cristóbal Velasco. El bajel barroco y reluciente que es el trono de María Santísima de Esperanza se adentra en la Alameda principal, camino del corazón de la ciudad, en la noche del Jueves Santo. La Málaga Cofrade se prepara para vivir unos instantes inolvidables. En esos años el trono aún pesaba más que hoy en día, ya que los materiales actuales son más ligeros. El trono del sepulcro era llevado por hombres pagados y por hermanos de la cofradía. La Hermandad del Santo Sepulcro incluyó en su cortejo a las autoridades civiles, militares y religiosas tan pronto como comenzó a practicar el rito procesionista en 1898, toda vez que tradicionalmente era tratada como la cofradía oficial de la ciudad. En esta fotografía de 1953 aparece el obispo Ángel Herrera Oria detrás del trono de la Virgen de la Soledad, estructura protocolaria que varió a comienzos de la década de los 70 para pasar a anteceder al yacente.